sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Oh, mi espíritu y mi alma se están levantando nuestras manos. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono, mi Dios. Ven y toma el trono y toma el trono de mi corazón. Qué alegría poder estar juntos otra vez en esto que es Emprender Más Alto, nuestra reunión virtual donde la familia de Emprender Más Alto se reúne para poder glorificar el nombre de Dios, para juntarnos a la distancia pero en el mismo espíritu y poder compartir la palabra de Dios y hablar de lo que Dios puede estar haciendo en tu vida. Nos reunimos de muchas partes, hay gente que nos escribe que está en España, hay gente que nos escribe que está en Sudamérica, en Centroamérica, aquí en los Estados Unidos. Esto es una reunión virtual internacional, así que no importa dónde estés, lo importante es que estés preparado
para recibir una palabra de Dios. Así que hoy quiero compartir con ustedes, quiero ir rápidamente a la palabra de Dios porque tengo mucho, mucho para contarles. Así que si me acompañás al capítulo 13 de Segunda de Reyes, vamos a estar ahí en el Antiguo Testamento hablando un poco de los reyes de Israel. Pero hay algo que quiero contarte, hay un profeta, Eliseo, que fue profeta por 40 años en Israel. Y aquí está esta historia, comienza ya cuando él está a punto de morir, le agarró una enfermedad para morir. Nos habla esto de que aunque seas profeta y Dios te use un montón, en algún momento nos llega la hora y tenemos que estar preparados, ¿ok? Pero esta historia es la historia de Eliseo, que está a punto de morir y que lo visita el rey que respetaba a Eliseo como profeta, lo visita porque tiene algunas preocupaciones. Así que si me acompañás a la palabra de Dios, capítulo 13 de Segunda de Reyes, vamos a leer a partir del versículo 14. Así que leamos la palabra de Dios y después entramos en lo que quiero enseñarte en esta tarde. Dice, Eliseo cayó enfermo y de esa enfermedad murió. El rey Joás fue a visitarlo y con lágrimas en los ojos le dijo, Padre mío, Padre mío. Ahí está hablando de que realmente Joás, el rey de Israel, respetaba mucho al profeta. Y dice, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Como diciendo, tú has sido la protección que ha habido sobre Israel. O sea, reconozco que realmente Dios está con vos y por estar Dios contigo nos protege a nosotros. Y dice, Eliseo le dijo, toma, ok, versículo 14 nos dice la visitación de Joás, pero hombre entendido y ya seguramente siendo profeta, Dios le dijo, mira, dentro de un rato prepárate que viene Joás, el rey, y quiero que hagas esto. Entonces, ya sin perder tiempo, dice que Eliseo le dijo, toma un arco y unas flechas. Joás tomó el arco y las flechas, y entonces Eliseo le dijo, rey de Israel, sujeta el arco en tus manos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Cuál era la preocupación de Joás? Joás quería saber, chao, ahora se muere el profeta, nos quedamos sin profeta. ¿Quién sabe si tiene algún sucesor? ¿Quién sabe si alguien lo va a suceder? ¿Va a ser el próximo profeta? No tengo idea, no sé quién es, no tengo una relación. ¿Qué va a pasar con nosotros? Si Eliseo era la caballería y los jinetes de a caballo y los carros de hierro que defendían a Israel, ¿qué va a pasar con nosotros, con nuestros enemigos, ahora que se muere el profeta? Entonces, entendiendo Eliseo esto, le dice, mirá, quiero que hagas algo. Y le dice, toma un arco y unas flechas. Y Joás tomó el arco y las flechas. Y entonces Eliseo le dijo, rey de Israel, sujeta el arco con tus manos. Joás lo hizo y entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, versículo 17, dijo, ahora abre la ventana que da al oriente. Cuando Joás la abrió, Eliseo le ordenó, ahora lanza la flecha. En el momento en que Joás lanzó la flecha, Eliseo exclamó, con esta flecha el Señor lo salvará de Siria. En efecto, herirás de muerte a los sirios y acabarás con ellos. Era un acto profético que Eliseo le estaba diciendo a Joás que haga, un acto profético. Y dicho esto, añadió, Eliseo le dijo, toma las flechas restantes. En cuanto el rey de Israel las tomó, le dijo, ahora golpea el suelo. El rey golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios se enojó con él y le dijo, si hubieras golpeado el suelo 5 o 6 veces más, habrías derrotado a Siria hasta su último hombre. Pero como solo golpeaste 3 veces, solamente ganarás contra Siria 3 veces. Es palabra de Dios. Tenemos mucho para aprender de este pasaje y espero que estén tus oídos bien atentos a lo que Dios quiere decirte, porque esto es palabra de Dios. Oremos al Padre. Padre Celestial, gracias por este tiempo que tenemos de estar juntos. Abre nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar lo que tu palabra nos quiere enseñar. Señor, los principios que este pasaje tiene para nosotros, para el momento que estamos iniciando un nuevo año. Señor, que podamos hacer los actos proféticos
para asegurarnos de que podemos derrotar a nuestros enemigos, de que podemos alcanzar la victoria, de que tendremos éxito, de que veremos tu mano poderosa y veremos el respaldo tuyo en todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los seres humanos somos personas de rendirnos. Yo soy ser humano y me pasa. Peleamos, empujamos, nos decidimos, pero llega un momento en que colgamos los guantes, nos rendimos, no vemos la victoria, vemos que nada sucede, vemos que las cosas no salen como habíamos planeado y ¿qué hacemos? Tomamos la actitud de rendirnos, de apagarnos y decir basta, no sigo más. Es algo típico del ser humano. Ahora, toda la Escritura nos habla de que tenemos que ser perseverantes. Y entonces la Escritura constantemente nos está hablando de que nosotros tenemos que ser personas que no nos detenemos y que perseveramos. ¿En qué vamos a perseverar? Vamos a continuar para alcanzar lo prometido que Dios nos ha dado. Yo no sé vos, pero yo me imagino que tendrás promesas de Dios, palabras remas que Dios ha hablado a tu vida a través de las Sagradas Escrituras. Promesas de Dios. Puede haber palabras proféticas que se han profetizado sobre tu vida, palabras que se han dicho de bendición y todo eso está en nuestro corazón, pero muchas de esas cosas todavía no han sucedido y corremos nosotros el riesgo, si no tenemos la actitud correcta y si no entendemos cómo funciona el reino de Dios, podemos correr el riesgo de abandonar la carrera. Yo me acuerdo que leí una historia una vez de un tipo que le habían contado que en California había oro. El tipo vendió todo lo que tenía y se fue a California. Le dijeron que había un campo, que había una zona montañosa donde la gente había encontrado mucho oro. Y este tipo compró una mina de oro, compró un terreno y comenzó a excavar. Era una zona que tenía una montañita y empezó se metió ahí a excavar. Ponía dinamita, explotaba, no pasaba nada, seguía y al final terminó diciendo: acá no hay nada, me doy por vencido, he estado acá 30 años, he dejado los mejores años de mi vida buscando, me he levantado todas las mañanas, he trabajado todo el día, he sacado piedra de esa montaña, me acuesto rendido, no doy más, los huesos me duelen, las piernas me duelen, las manos me duelen, las manos lastimadas por todo el trabajo arduo que es tratar de minar una montaña a mano, solo, con su asno, con su burrito y tratando de sacar todo el tipo, se da por vencido y ¿qué hace? Va y vende la propiedad diciendo esta propiedad no vale nada. ¿Y qué hace? La vende por monedas, o sea, la pone a la venta. Un muchacho joven que estaba aventurando por la zona, que quería establecerse y quería después, qué sé yo, conocer una mujer y formar una familia, le gusta el campo, no sabía que en el campo este que estaba comprando había una mina, que este hombre vendió la propiedad como un campo, no como una mina. Y entonces compra el campo y está contento, está armando su cabaña y un día paseando por su tierra, encuentra este hueco en la montaña, se mete y dice: wow, mira, acá hay una mina, vamos a ver qué pasa. Y trabaja la mina 2 días. Y a los 2 días de trabajar la mina, encuentra una de las vetas de oro más grandes que se hayan encontrado en el sur de California. Una cosa de loco, el tipo se hizo multimillonario solamente con el trabajo de 2 días. Y uno dice: ¡qué suerte! Sí, pero también uno dice: che, el otro si hubiese trabajado 2 días más, abandonó la veta de oro, la veta que lo podría haber hecho millonario para toda su vida, la abandonó a 2 días de trabajo. Esto fue lo que le pasó a este rey. Este rey tenía la oportunidad de destruir y derrotar a todos sus enemigos, pero tuvo vergüenza, tuvo falta de perseverancia, tuvo ganas de ya salir del tema. Bueno, ya lo visité al profeta, ya me dijo que voy a vencer a mis enemigos, pero Dios a veces nos pide que hagamos cosas súper locas. Pero tenemos que entender que no perseveramos y no resistimos y no persistimos en vano porque tenemos las promesas de Dios y tenemos lo que Dios nos ha preparado para nosotros. Joás
este rey Joás tuvo la oportunidad, como este granjero, como este minero, de haberse quedado, de haber persistido. Y eso es lo que yo hoy quiero hablarte. Quiero hablarte de que estás a dos golpes, a tres golpes de tu próxima bendición. Estás a tres golpes de tu próxima conquista. Tal vez estás a tres golpes de tu próximo negocio, del cierre de tu próximo gran negocio. Estás a tres golpes, tal vez cuatro o cinco, pero hoy la idea es que no resistas. Hang in there, ¿ok? Acá le decimos hang in there. Aguantate ahí, no sueltes. No es el momento de soltar las promesas. No es el momento de soltar la bendición. No es el momento de soltar la profecía que te han dado, porque estás ahí, estás a punto. No somos de los que retrocedemos. No somos de aquellos que desistimos de lo que vamos a hacer. Qué interesante, porque vemos acá que lo que Joás no entendía es que a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Veamos la historia. Llega Joás, se entera de que Eliseo está muy enfermo, dice, wow, ya está viejito, yo no sé si ya va a aguantar más por las dudas. Y le dijeron los médicos, mandó a sus médicos, le dijeron, mira, lo que tiene Eliseo, el profeta, no tiene vuelta atrás. Ya se va, ya está viejito, no va a resistir la enfermedad. Tipo dice, bueno, háganme una entrevista. Llamen al profeta, díganle que yo quiero hablar con él. El profeta lo atiende, lo recibe, escucha sus palabras. Le dice, padre mío, como diciendo, Dios mío, te morís. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Y él le dice, mirá, vos sos como los caballos y como los carros de Israel. Está diciendo Joás, sos la persona que nos ha ayudado a defendernos todo este tiempo. Si vos te morís, ¿qué va a pasar conmigo y con mis enemigos? Y entonces, entendido Eliseo de lo que está pasando, le dice, mirá, vamos a hacer un acto profético. Esto es lo que Dios te dice. Buscate un arco y unas flechas. Y el rey se da vuelta así, llama a los tipos de la guardia de él, que lo habían acompañado, estaba seguramente parte de su séquito, ahí con él, en la habitación con Eliseo, le dice, consíganme un arco y una flecha. Se salen todos tipos corriendo y ahí viene un tipo, su majestad, aquí tiene el arco y las flechas, acá tiene. Aquí están los arcos y las flechas, Eliseo, ¿qué hago ahora? No, mira, abrí la puerta, la ventana que da al oriente. ¿Por qué al oriente? Y porque Siria viene del oriente, como que un acto profético hacia Siria. Agarrá tu arco, ¿sí? Ponele la flecha, estirá el arco, tensalo, y ahí le pone la mano Eliseo en las manos del rey y le dice, bueno, dale, tira la flecha con toda tu fuerza. Y el tipo estira, suelta la flecha, sale por la puerta del oriente y ahí exclama, mientras la flecha apenas sale por la ventana y se escucha, mi esposa me diría, ¿cómo suena eso? Y yo digo, ahí está, ¿okay? Pues ya le gusta todas las... los sonidos que hago. Entonces sale la flecha y en ese momento exclama, Eliseo exclama, ¡wow! Ahora sí vas a conquistar, con esa flecha, con ese acto profético, vas a conquistar a tus enemigos y los vas a vencer. Y ya estaba, ¿viste? Imagínate, Joás dice, ¡ay, gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Menos mal que vine! Mirá, si me hubiese quedado y el tipo este se moría sin darme esta profecía, estoy muerto. Menos mal que vine, por Dios. Ay, ya está, listo. Muchachos, todos festejando, todo el séquito. ¿Viste cómo son las películas de Hollywood? Todos aplaudiendo, ahí contentos, todo que sí, vamos a vencer a nuestros enemigos. Y Eliseo dice, no, pará, falta una cosa más. ¿Qué hay que hacer ahora? No, ahora tenés que agarrar el manojo de flechas, tenés que arrodillarte acá en el piso y tenés que darle al piso con las flechas. ¿Qué? Yo soy el rey. Yo no me inclino ante nadie. Al contrario, la gente se inclina ante mí, pero yo inclinarme no. Bueno, pero es lo que Dios dice. Sí, viste, Joás agarró así, miró toda la gente, lo miraba diciendo, rey, no haga lo que dice el profeta. No se deje dominar, mire que el profeta. No, usted no, y viste los tipos de protocolo. Señor rey, no haga eso, va en contra del protocolo. Usted no debería hacer eso. Pero claro, Joás, sabiendo que el profeta decía algo y de parte de Dios, dice, bueno, vamos a hacerle caso para que deje de, para que ya no diga más nada. Y el tipo se agacha, se arrodilla y le pega tres veces al piso y se levanta y dice, bueno, listo, ya estamos. ¿Y ahora qué? Y ahí dice que Eliseo se enoja con él. Dice, pero pará, ¿qué hiciste?
Primero Dios te promete que te va a entregar a tus enemigos y te pones contento, y ahora te digo que hagas algo completamente raro y ridículo y no querés hacerlo. Y ahora Dios te dice, si hubieses dado dos o tres golpes, dice que dio tres golpes, y dice Eliseo, si hubieses dado cinco o seis golpes, si hubieses perseverado, si en medio de tu tribulación, si en medio de tu vergüenza, en medio de tu oprobio, de ponerte en ridículo por lo que crees, hubieses seguido dando, lo hubieses seguido dando dos, tres veces más, hubieses conquistado y hubieses destruido hasta el último hombre de tus enemigos. Eso nos habla de que Dios le iba a dar la conquista y que nunca más Siria los iba a invadir, nunca más Siria se iba a levantar en contra de ellos. Mira, por culpa de Joás, en la guerra de los seis días en Israel, en el año 46, Israel se tuvo que enfrentar con Siria por culpa de que Joás no le pegó al piso. Escuchame, estamos hablando 4.000 años después. Joás no le dio al piso, no golpeó dos, tres veces más, porque un tipo no perseveró un poquito en el momento de su vergüenza, en el momento de su oprobio, en el momento donde las cosas estaban difíciles, en el momento donde estoy haciendo algo que no tiene sentido, pero Dios me dijo que lo haga. En ese momento, si Joás hubiese continuado, Israel nunca más en su historia iba a tener que enfrentar a ese enemigo. Pero porque él no perseveró, porque no insistió, porque quiso acabar rápido, porque quiso terminar rápido con su vergüenza, es que se le perdió la oportunidad de vencer completamente a todos sus enemigos. ¡Wow! Yo no sé cómo estás vos, pero hay algunos de ustedes que están diciendo, y al final, yo no sé, el 2021 supuestamente íbamos a andar bien, el Señor nos prometió, íbamos a hacer un montón de cosas, pero no pasó nada, ahora entramos al 22 y todo sigue igual, ¿qué voy a hacer? Yo quiero decirte que no puedes darte el lujo de parar en tu insistencia de creerle a Dios. No puedes parar en tu insistencia de buscar a Dios. No puedes dejar de continuar haciendo lo que estás haciendo porque las cosas no sucedieron. Lo único que falta es que ores una vez más, que te arrodilles una, dos veces más, que alabes a Dios dos, tres veces más, que te levantes otra vez y digas, no, yo me voy a levantar dos veces más. Estás a dos veces, a dos días de encontrar la veta de oro. Estás a dos golpes de obtener la victoria. Estás a punto de tirar la toalla, a punto de colgar los guantes, a punto de decir, basta, no voy a hacer más nada. Pero este no es el momento de resistir, este no es el momento de desistir. Es el momento de continuar, es el momento de seguir avanzando, es el momento de seguir creyendo. Las cosas no están para nada bien, todo parece que se vino abajo, no hay salida, no sabes qué vas a hacer, no tenés el dinero para pagar tus cuentas, no tenés el dinero para pagar tus deudas, no tenés trabajo, no tenés la bendición, no ves la bendición, pero tenés que seguir. Yo hoy vengo a decirte, no abandones, hang in there, aguantate ahí. Mantenete firme, estás una vez más que te quebrantes delante de su presencia, una vez más que grites a Dios pidiendo ayuda, una vez más que llores delante del Señor, una vez más que des a alguien, que ofrendes, una vez más que ofrendes al Señor, una vez más que olvides el mal que te han hecho, una vez más que hagas esa llamada, una llamada más para hablar con ese cliente, una vez más que tires tu currículum, una vez más que busques una salida. Esa es la actitud de los hijos de Dios. Nosotros no nos rendimos hasta tener la victoria. Yo no me voy a rendir, yo no me voy a tirar abajo, yo no voy a permitir que las circunstancias determinen si yo soy victorioso o no. Eso lo determino yo. Hablaba con alguien en esta semana y hablamos de una persona y yo le explicaba que Dios, sí, Dios cambia nuestra vida. Cuando venimos a Él y tenemos ese encuentro personal con Jesucristo, claro, hay un cambio en nosotros, algo sucede por dentro, recibimos una nueva manera de ver las cosas, vemos la vida de otra manera, entendemos cosas que no entendíamos antes y empezamos a vivir una novedad de vida, como dice la palabra. Pero lo que sucede es que Jesús le dijo al paralítico cuando lo sanó,
tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho, vete y no peques más. Porque Jesús le dice, mira, yo te perdono los pecados. Yo te doy una oportunidad para iniciar de cero otra vez. Yo te doy la oportunidad de recomenzar tu vida. Si hasta aquí todo lo que hiciste lo hiciste mal. Si hasta acá todo lo que hiciste lo hiciste para atrás. Si hasta acá todo lo que hiciste lo hiciste porque eras rebelde. Yo te doy la oportunidad de recomenzar tu vida. Le dice, yo te perdono. Tus pecados te son perdonados. Pero vete y no peques más. ¿Qué significa? Que ahora depende de nosotros. Jesús ya murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora somos nosotros los que tenemos que mantenernos en santidad. Ya Jesús pagó el precio por nuestras enfermedades, pero nosotros ahora somos responsables de cuidarnos. Si el doctor te dice no a la sal, y vos decís no, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estás tentando a Dios. Si te dicen tenés que cuidarte de la salud, no podés estar jugando. Tenés que ahora ser responsable. Jesús dijo, yo te perdono, pero ahora andate y no peques más. Como diciéndonos, yo cambio tu vida, pero ahora depende de vos. Yo voy a seguir al lado tuyo, te voy a seguir ayudando. Cuando se ponga difícil el camino, y yo voy a estar, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero si es posible para vos, yo no me meto. Es lo que Jesús nos está diciendo. Por lo tanto, ahora a nosotros nos toca perseverar. Mira, todos los hombres de fe en la Biblia, todas las personas que nos habla la Biblia, a todas se les fue dada una misión, una tarea, un propósito. Pero ¿sabes qué? Todos ellos tuvieron que creer a la promesa, tuvieron que creerle a Dios, pero después tuvieron que actuar en sus fuerzas. Tuvieron que actuar con su propia inteligencia, tuvieron que seguir el camino, tuvieron que desarrollar la actitud positiva para decir, si Dios me lo dijo, lo voy a creer y lo va a cumplir, pero yo no me voy a quedar acá esperando, voy a salir y voy a obtener la victoria. Siempre nos habla las Sagradas Escrituras de personas que tuvieron un llamado de Dios para hacer algo, pero que ellos continuaron hasta obtener la victoria. La vida de José es un increíble ejemplo de eso. La vida de Jacob, ahí cuando tuvo que ir a trabajar con Naamán, ¿okay? Que él la quería a Raquel, pero le enchufaron a Lea primero, la hermana mayor se la enchufaron. Cuando él se da cuenta, dice, no, pero esta no es la que yo quería. Bueno, si querés la que vos querés, son 7 años más de trabajo para mí, sin paga. No, no puede ser. Y el tipo que hizo perseveró, porque él tenía una meta. ¿Okay? Cuando él vuelve a su tierra, a la tierra de sus padres, se encuentra con que tiene que pelear con el ángel y le dice, mira, hasta que no me des la bendición, no te suelto. Perseverar. Esa es la actitud que Dios está buscando en nosotros. Yo no voy a abandonar, yo voy a seguir hasta que yo obtenga la victoria. Y voy a seguir con fe, y voy a seguir creyendo, y voy a seguir entusiasmado, porque eso significa perseverancia, ¿no? Perseverancia significa seguir adelante, buscando el tesoro que quiero encontrar con la misma actitud positiva que tuve el primer día que me decidí salir a buscarlo. Es que, wow, yo voy a salir a encontrar mis sueños, yo voy a salir a buscar mi propósito, yo voy a encontrar la victoria, yo sé que Dios me va a acompañar. Y pasan 2 meses y no pasa nada, y seguís, yo sé que Dios me va a acompañar. Claro, yupi, y no hay entusiasmo. La perseverancia tiene que ver con entusiasmo. El entusiasmo es, claro, estar en Dios, pero la perseverancia es continuar con el entusiasmo del primer día, con la confianza del primer día, con la capacidad de creer que tuvimos el primer día que nos lanzamos a llegar y alcanzar un sueño. No te rindas, aunque otros no te apoyen, aunque tu propia familia no te apoye, no te rindas, aunque hayas recorrido mucho y todo el camino estaba lleno de sorpresas y de cosas inesperadas, no te rindas, aunque veas que estás tardando mucho en cumplir el sueño, no te rindas. ¿Sabes por qué no quiero que te rindas? Porque Dios sabe hacer las cosas bien, Él sabe. Aunque pase un largo tiempo, Él sabe lo que está haciendo. Te está preparando a vos para esa gran victoria, ese gran éxito que vas a tener. Dios siempre sabe hacer las cosas bien, aunque lo cuestionemos, aunque digamos, pero Señor, ¿qué estás haciendo? Yo la semana pasada le pregunté al Señor,
¿pero qué estás haciendo? Y el Señor me dijo, te estoy respondiendo, no como vos esperabas, sino como yo lo quiero hacer. Me callé la boca, no dije más nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo. Aunque no comprendamos lo que Dios está haciendo, Él sabe. Él está en control. Él no se bajó de su trono diciendo, wow, estos hijos míos se me están dando todos por vencido, todos están abandonando el camino. No, yo me bajo del trono. ¿Quién se quiere sentar en mi trono? Porque yo no puedo más. Los tipos están todos abandonando, todos se quejan, todos andan para atrás. No, yo me bajo. No, Él no se baja del trono. Pase lo que pase, Él sigue siendo Dios. Lo que pasa es que Él sigue siendo Dios, pero a mí me corresponde seguir adelante. Es a mí al que me corresponde perseverar. Dios ya decretó la victoria. Dios ya decretó el éxito. Dios ya le dijo a los ángeles, hey, cuando Claudio llegue a este punto, ahí viene, ahí le mandan la bendición. Pero todo ese proceso que tiene que caminar es un proceso para él aprender a confiar en mí, para que él aprenda a caminar en mis palabras, para que él aprenda que hay momentos en que tiene que mirar con fe y nada más. Pero cuando llegue, persevere y alcance y llegue a este punto, ahí ustedes le llevan la bendición. Es así como Dios opera. Dios opera de una manera en que nosotros no comprendemos. Pero nunca, nunca, jamás tenés que creer. Jamás tenés que pensar que Dios se equivoca, que Dios no lo puede, que Dios no te va a acompañar, que Dios no te lo va a cumplir. El momento que le das lugar a ese pensamiento, estás abriendo las puertas para que vengan cosas terribles sobre tu vida. No te des el lujo de no confiar. Yo cuando empiezo a meditar y a maquinar en mi mente, viste que empiezo a ver las cosas como son y digo, wow, mirá lo que está pasando. Y hay como un pequeño pensamiento que me dice, y pero Dios, digo, no, pará, yo ya me conozco. Y yo mismo me paro, me detengo, le digo, no, paramos ahí, detenete ya. ¿Y ahí qué hago? Yo me pongo a hablar en lengua, ¿entendés? Yo, shaka rapacuya, sanda namamuya, shanda, y me pongo a hablar en la lengua del espíritu porque quiero detener ese espíritu negativo que me viene a robar la fe. Lo tengo que detener en el espíritu, no lo voy a poder detener con mi mente porque viene justamente a dominar mi mente. Algo espiritual se detiene con un arma espiritual. Por eso te hablamos mucho de que nosotros queremos entrenarte en todo esto, que son cosas sobrenaturales, espirituales, para que vos puedas ganar las batallas espirituales y conquistar no solamente en lo natural, sino también en lo sobrenatural. Hoy te estoy diciendo, no te rindas, no abandones, aguantá ahí, agarrate fuerte, pero no desistas del camino que te trazaste. Este año yo no sé lo que depara. Estuve mirando y estuve leyendo muchos profetas, el concilio de Cindy Jacobs y unos 250 profetas se reunieron aquí en los Estados Unidos en el mes de noviembre. Se encerraron una semana o dos, creo que fuera algo de 10 días, y buscaron el rostro de Dios y entre todos sacaron lo que Dios estaba haciendo en este año 2022. Ahí tengo el escrito que ella manda, el informe. Estoy asociado con ella en esto que es los generales de intercesión. Asociado, estoy suscrito a su información y comparto muchas veces con ellos. Pero esto que te digo es que sí, hay cosas que vienen que no son buenas. Por supuesto, la palabra de Dios dice que se está preparando todo. La creación tiene los dolores de parto, o sea, la historia tiene los dolores de parto. Está por nacer una tribulación y todo eso muestra de que hay calamidades y cosas que van a pasar. Pero eso a mí no me tiene que desviar, eso a mí no me tiene que poner en temor. ¿Pero por qué me va a poner en temor si yo soy hijo de Dios? Si Dios está conmigo, si Dios es poderoso para ayudarme y hacer mucho más de lo que yo he pedido, de lo que espero, de acuerdo al poder del Espíritu Santo que actúa en mí, ¿cómo voy a temer lo que viene? Si yo soy escogido por Dios, Dios me ha marcado con su sangre preciosa, con el sello del Espíritu Santo. Yo he sido marcado por el sello del Espíritu Santo. Y por eso soy posesión de Dios. Yo no voy a perder, yo no voy a temer al futuro, porque mi futuro no está en mis manos. Está en las manos de un Dios
todopoderoso. Tenés que creer eso, de que Dios está en control de todo lo que pasa en tu vida. ¿Vamos a enfrentar adversidad? Claro que sí. ¿Vamos a enfrentar dificultades? Claro que sí. Pero a pesar de todo lo que enfrentemos, no podemos rendirnos. Tenemos que decir, nosotros somos los que perseveraremos hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Qué dice la palabra? Que aquellos que abandonan, que aquellos que se rinden, lo que hace una persona que abandona el camino y que desperdicia la oportunidad, también pone como desperdicio la muerte de cruz, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ese sacrificio que Él hizo por mí, yo lo voy a tomar como algo importante para mi vida y yo también voy a estar dispuesto a ver qué sacrifico yo por alcanzar la meta. Él sacrificó su propia vida por alcanzar el propósito de Dios. Eso nos dice a nosotros que hay algo que nosotros también vamos a tener que sacrificar. Yo voy a sacrificar mi falta de fe, yo voy a sacrificar la duda, yo voy a clavar en la cruz los temores, voy a clavar en la cruz aquello que a mí me aleja de la presencia de Dios, voy a clavar en la cruz los pecados que me acechan y que quieren hacerme volver atrás. Yo voy a sacrificar lo que sea necesario para tener la victoria, como Jesús me enseñó que Dios vio su sacrificio y eso lo puso en el lugar de privilegio, hoy sentado a la diestra de Dios. Si nosotros también hacemos nuestro sacrificio, hacemos nuestra entrega, entregamos, porque todo lo que le ofrecemos a Dios, Dios lo devuelve bendecido. Yo le ofrezco a Dios mi pecado, Él me devuelve perdón. Yo le ofrezco a Dios mis temores, Él me devuelve valentía. Yo le ofrezco a Dios y le doy a Dios, le sacrifico a Dios mi vida, mi pasado. ¿Y Dios qué hace? Dios me devuelve un pasado sano, una conciencia limpia. Dios está queriendo hacer esto en tu vida en este tiempo. Pero nosotros tenemos que tomar una determinación que es decidir de que vamos a perseverar hasta obtener la victoria. Termino con tres versículos de las Sagradas Escrituras que son los que quiero que tengas en cuenta. Y si podés, escribilos, imprimilos, pegalos en tu cuarto, pegalos en tu baño, ponelos en lugares visibles porque esos son los versículos que yo voy a tener en cuenta todo este año. Y quiero invitarte porque son los tres versículos que el Señor me dio, porque para cuando me sienta debilitado, cuando me sienta que quiero abandonar, voy a venir a estos versículos que son los que Dios me dio para decirme, tranquilo, que yo sigo en control. Salmo 27, 13 y 14 dicen así, fíjate vos, toma nota. ¿Hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? O sea, ¿cómo voy a abandonar? ¿Cómo voy a desmayar si yo sé que mientras tenga vida y mientras esté mi vida en las manos de Dios, siempre voy a ver la victoria? Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová diciendo, capo, no abandones, no te rindas. Seguí esperando, seguí confiando en el Señor porque no va a llegar el fin de tus días sin haber alcanzado lo que Dios se ha propuesto para vos y aún los deseos de tu corazón, lo que vos has propuesto para vos, para tu familia, para tu futuro. El segundo salmo es el Salmo 61, 1 y 2, que me dice, oye Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. O sea, cuando esté ya con lo último, cuando esté a punto de abandonar, cuando ya sienta de que esta carga es demasiado pesada para mí, ahí voy a estar clamando a Dios, pidiéndole a Dios, diciendo, Señor, atiende a mi oración, Señor, escucha mi oración, Padre mío, acerca tu oído a mí, voy a clamarte, aunque esté en el extremo de la tierra, aunque esté en el profundo del valle, aunque esté al borde del precipicio, aún ahí el Señor va a escuchar mi oración. Dios me está diciendo, Claudio, no importa en qué momento te encontrás, aunque estés en el último de los momentos,
clamá a mí, que yo te voy a responder. Jeremías 33:3. Y el último versículo, que no es un salmo, sino que en realidad es un pasaje del libro de Isaías, es una promesa de Dios. Es uno de los versículos que a mí más me gusta, es uno de mis versículos preferidos y favoritos. Y es el pasaje de Isaías 41:10, que dice así. Dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerza y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha, o sea, con mi poderosa mano derecha llena de justicia. Yo te sostendré. Esta es una promesa que tenemos de parte de Dios. Esta promesa la tenés que hacer tuya. Tenés que hacer que esta promesa sea la palabra rema para este año. El Señor te promete que yo voy a estar a tu lado, yo te voy a dar fuerzas. El Señor nos promete que Él nos va a ayudar siempre. No dice te voy a ayudar a veces o cuando se me dé la gana o cuando los astros estén todos alineados o todos los semáforos estén en verdes en tu vida, ahí te voy a ayudar. No, el Señor dice yo te ayudaré siempre. ¿Cómo podemos abandonar? ¿Cómo podemos desistir de la carrera? ¿Cómo podríamos rendirnos con semejante promesa? Esta no es la promesa de un hombre, es la promesa de Dios. Es Dios hablándole a tu corazón, es Dios hablándole a tu parte más íntima de tu ser, diciéndote, no abandones, no resistas, no te rindas. Porque yo estoy al lado tuyo, yo te voy a sostener. Me gusta este versículo porque dice, yo te voy a dar fuerzas. No sé si te pasa, pero a veces nos quedamos sin fuerzas. Pero ahí está el Señor, al lado tuyo, parado como poderoso gigante guerrero, diciendo, no tengas miedo, acá estoy yo. No temas a lo que viene en el futuro, no importa lo que depara el futuro, no importa lo que el mundo quiera hacer. Yo sigo estando en el trono. Mira, no es que Dios agarra, viste, y se baja del trono, sino que Él sigue en el trono. Y ahí es donde Él va a estar, en el momento de tu dificultad. Él lo que va a hacer es darte las fuerzas y te va a sostener. Y dice, lo que me gusta como dice, te voy a sostener con mi mano justiciera derecha. Él está hablando de que su mano, su diestra, su mano derecha, está llena de justicia para vos. Él va a hacer justicia a tu favor, para que lo que te has trazado, para el sueño que Dios ha puesto en tu corazón, para vos, para tu familia, para tu ministerio, para tu negocio, para tu empresa, para los proyectos que tenés, el Señor va a darte su favor y te va a proteger para que alcances la meta que te has propuesto. Hoy te digo, no te rindas. No te rindas, no me rendiré, decilo conmigo, yo no me voy a rendir, pase lo que pase, no voy a rendirme, porque Dios está conmigo. Oremos al Señor. Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia y te damos gracias por tu palabra. Señor, creemos a tu palabra, creemos, Señor, que vamos a ver en nuestros días de vida la victoria concretada. Señor, creemos que aunque estemos en el valle más oscuro, desde allí podemos clamarte y tú oirás nuestra oración. Y Señor, vendrá tu bendición sobre nosotros. Señor, y se cumplirá tu palabra de Isaías, que vas a estar con nosotros, que no nos desanimemos porque nos vas a sostener, nos vas a ayudar, nos vas a sostener con tu mano derecha. Señor, hoy creemos a tu palabra. Hoy nos determinamos creer a tu palabra. A pesar de todo lo que esté pasando a mi alrededor, yo decido creerte a ti, decido creer a tu palabra. Y Señor, por creer en tu palabra, recibiremos la recompensa de creerte a ti. Hoy recibo el milagro, hoy recibo la bendición que estoy pidiendo, hoy recibo el milagro económico, hoy recibo el milagro financiero, hoy recibo la sanidad, hoy recibo la liberación, hoy recibo el poder de Dios sobre mi vida,
para extenderme a lo que está delante mío, para extenderme hacia la meta que Dios ha puesto delante de mí. Y en el nombre de Jesús, Dios me sostiene, Dios me da fuerzas, Dios me levanta, Dios me tiene con su mano derecha y se hará justicia sobre mi vida. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Tú escuchas nuestra oración. Hoy te pido, Padre, que intervengas en la vida de mis hermanos y que ellos puedan ver el poder de tu gloria, tu mano poderosa moviéndose, sanando toda enfermedad, liberándolos de toda opresión, cambiando, Señor, los destinos de aquellos que no has cambiado, salvando a aquellos que tienes que salvar, Señor, tocando el corazón de aquellos que tienes que tocar. Y Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu poder, tu gracia, tu unción se manifiesta hoy en este lugar. Viene la ola de poder, maravillosa ola de poder sobre nuestras vidas. Y sentimos ahora el mover de tu Espíritu Santo en medio nuestro, manifestando tu poder, manifestando tu gloria. Señor, haciendo milagros en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Te doy gloria y te bendigo y te honro a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay alguien que se está sanando de un problema en la rodilla. Hay alguien que se está sanando de un problema de varices. Las varices inflamadas, las piernas te duelen. Es en este momento. Dios está sanando. Yo veo las varices que están desapareciendo de tu pierna. Esa inflamación se está yendo. Hay alguien que tiene un problema cardíaco y en el nombre de Jesús en este momento las palpitaciones se están yendo. Es un problema hereditario en ti. Se corta la maldición que el diablo ha querido poner sobre tu familia, ese espíritu familiar, esa maldición de enfermedad, se corta en ti y tus generaciones, tu descendencia, nunca van a sufrir de lo que han sufrido tus padres y tus abuelos y aún tú. El Señor ahora quiebra la maldición en el nombre de Jesús. ¿Alguien está sintiendo alivio? ¿Has estado con acidez, con reflujo constantemente, te tomás todo lo que querés tomarte y no hay manera de Dios de que eso cese? Es un problema nervioso, pero el Señor ahora te llena de su paz. El Señor ahora te llena de su paz y la paz que sobrepasa todo entendimiento cubre tu corazón, cubre tu mente y también sana tu cuerpo en el nombre de Jesús. Recibí el poder del Espíritu Santo. Hay una presencia muy linda del Espíritu Santo. Hay algunos de ustedes que están sintiendo un fuego, algo se está moviendo adentro tuyo. El Señor está renovando tus fuerzas, estás recibiendo una fuerza sobrenatural en tu hombre interior para seguir adelante, para no desistir de la carrera, para seguir, para no rendirte. El Señor renueva tus fuerzas y vas a estar diciendo que algo me pusieron un cohete. Estoy hecho una bala, ¿ok? Y el Señor es el que va a añadir fortaleza y cada vez más. Perseverar significa mantenerte con el mismo entusiasmo con que comenzaste la carrera el primer día. Pero es el día quinto o es el día 100 y todavía seguís con el entusiasmo lleno de Dios como el día que te propusiste comenzar. Eso es perseverar, es seguir con el mismo entusiasmo. Dios renueva tu entusiasmo para que puedas seguir corriendo la carrera, sabiendo de que vas a alcanzar la victoria. Y pase lo que pase, el Señor estará contigo. Que el Señor te bendiga. Bendecimos a todos aquellos que ofrendan y que diezman, que dan sus primicias y hacen sus votos en nuestra iglesia virtual. Hay una familia de la iglesia muy preciosa que han decidido, me escribieron, pastor, hemos decidido darle al Señor no solamente el 10, vamos a probar a Dios. Hemos probado, nuestro trabajo no es suficiente, lo que queremos hacer no alcanza, necesitamos milagros económicos, vamos a probar a Dios. Y decidieron no solamente dar el 10, sino el 15. Yo te digo, vas a ver que Dios es Dios, de que Él puede ser probado y que Él puede hacer mucho más de lo que esperamos. Cuando probamos a Dios, nunca salimos defraudados. Así que bendigo esa familia y te quiero decir,
Mira, nosotros no necesitamos de tu dinero. Quiero que lo sepas a eso de antemano. Pero sí nosotros necesitamos verte bendecido. Y la manera en que la palabra de Dios dice que Él va a bendecirte es que si traes tus ofrendas y tus diezmos al alfolí, para que haya alimento en tu casa. Si sos alimentado por la palabra, alimentás la casa. No me alimentás a mí, yo estoy, gracias a Dios, muy bien alimentado, pero lo que haces es alimentarte vos mismo, alimentar tu capacidad de ser bendecido. Hay que sembrar para cosechar, hay que dar para recibir. Es una ley de Dios, no la puse yo, pero tenés que, en algún lado tenés que dar. Donde sos alimentado, donde recibís palabra de Dios, ahí es donde vas a dar tu siembra para que Dios multiplique lo que te queda y que te dé el 30, el 60 y el 100 por uno. No es a nosotros que das, vos estás dando al Señor. Ahora vamos a ponerte ahí las láminas para que puedas ver cómo ofrendar aquí en los Estados Unidos. También vas a poder hacerlo en otros países, simplemente nos escribís a nuestro correo electrónico y te damos las maneras de cómo hacerlo en cada país para que puedas bendecir la obra del Señor, puedas cumplir con tus votos, cumplir con tus promesas a Dios y ser bendecido. Es la palabra de Dios que uno pone a prueba. Y déjame que te diga, Dios no se vuelve atrás, nunca con su palabra. Lo que dice que va a hacer, lo hace. Así que Dios te bendiga, ha sido un gusto poder estar con ustedes. No sé si sentiste la preciosa presencia del Espíritu Santo. Yo todavía la siento acá y creo que la sentís ahí también porque Él no está limitado ni por tiempo ni por espacio. Él está ahí contigo ahora bendiciéndote, sanándote, liberándote y llenándote de fuerza, de valor para que no te rindas, para que perseveres hasta el fin y alcances lo que te has propuesto alcanzar, que es tus sueños, tus metas, las victorias que estás esperando y el propósito por el cual fuiste puesto en esta tierra. Que Dios te bendiga, ha sido un gusto poder estar con ustedes y espero verte el próximo sábado con otra palabra, otro tiempo juntos para poder alabar a Dios, bendecir su nombre, poner su nombre en alto para que muchos sean atraídos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos. Chao, chao, chao.